Tiene ahora la palabra el señor Catalán Higueras, también por un tiempo de 4 minutos. Muy buenos días, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Miren, en el año 2022 el Gobierno se comprometió con las víctimas del terrorismo a no facilitar el excarcelamiento de los terroristas de ETA. Hoy, señor presidente, le exigimos que cumplan su palabra y que retire esa iniciativa que lo puede hacer posible. Hoy también nosotros, desde Unión de Pueblo Navarro y yo personalmente, quiero pedir perdón a las víctimas del terrorismo por el error que cometimos. Nos duele en el alma, no tenga ninguna duda. Nos conocen, saben cómo somos, cómo pensamos, que hablamos claro, alto, con el corazón y sobre todo porque nosotros también hemos sufrido en nuestras propias carnes la sinrazón del terrorismo de ETA. Es cierto, señorías, que aunque hubiésemos votado en contra de esta iniciativa hubiese salido adelante, porque ya estaba decidido, pero nosotros cuando se detectó el error rectificamos y en el Senado votamos la retirada de este proyecto de ley. Por lo tanto, hay tiempo. Señorías, señor presidente, hay tiempo. De usted depende que no siga adelante esta ignominia. Usted tiene la última palabra. De no hacerlo, usted será el último y el único responsable. Señorías, la inmigración es una cuestión de Estado. La política migratoria la marca el Gobierno de España y tiene que buscar el consenso y el acuerdo con todas las administraciones públicas que tienen vinculación y relación con la misma, en este caso las comunidades autónomas. Lo que está ocurriendo en Canarias, en Ceuta, en Melilla y en otras ciudades del sur de España, hay que buscar una solución. Y por eso, señor presidente, nosotros no rechazamos en su día la modificación de la ley de extranjería. Pero este Gobierno, señorías, está a otras cosas. Se está buscando también en materia de inmigración la división, el levantar muros, en la confrontación. Estamos viendo cómo se está criticando y reprochando y despreciando a jueces, cómo se está retorciendo la Constitución española, el ordenamiento jurídico español, cómo los delincuentes son los que redactan las leyes que luego borran sus delitos, cómo los herederos políticos de ETA regulan la seguridad ciudadana de nuestro país. Pero es que incluso se ha hablado esta mañana de mentiras y para ello el presidente y el Gobierno no se le ocurre mejor y brillante idea que hablar de un plan vergonzosamente denominado de acción por la democracia. El presidente del Gobierno ha dicho incluso que vivimos bajo el ataque despiadado de la mentira. Ante esta proclama, señorías, podríamos recordar modificada esa rima de Béter, que es mentira. Dices, mientras pones mi pupila azul, que es mentira. Y tú me lo preguntas, mentira eres tú. Señorías, este es el Gobierno de la mentira, del engaño y de la falsedad. Hace unos días, la consejera de Justicia del Gobierno vasco ponía una vela a Dios y otra vela al diablo. Al diablo escarcelando, otorgándoles el tercer grado a 2 terroristas de ETA sin ningún tipo de arrepentimiento. Y la vela a Dios diciendo y anunciando que va a imponer sanciones administrativas a aquellos actos en los que se exhiba imágenes de terroristas y símbolos de ETA. Esto no es nuevo. Ya el propio ministro Grande Marlaska, sí, ese juez admirado, luego ministro despreciado, lo prometió en su día y lo incumplió. Señor Sánchez, ¿va usted a proponer sanciones similares en la ley nacional? Miren, hoy el presidente del Gobierno podrá decir todas las barbaridades que quiera hacia nuestro grupo y hacia otros grupos de la oposición. Pero, señor presidente, hoy, más que nunca, le debe quedar muy claro que si hay que elegir entre las víctimas y los verdugos, UPN siempre estará con las víctimas. Si hay que elegir entre Miguel Ángel Blanco y Otegi, nosotros estaremos siempre con Miguel Ángel Blanco. Señor presidente, ¿recuerda aquella promesa que hizo usted de no pactaremos con Bildu? Si quiere, se lo repito 5 o 20 veces, no pactaremos con Bildu. Ustedes los han hecho interlocutores prioritarios, tanto en Navarra como en Madrid. Les han entregado el Ayuntamiento de Pamplona. Y si ahora anticipan la excarcelación de los terroristas de ETA, ese es su último pago.
Y usted, si sale el asesino Chapote, otros asesinos de ETA a la calle, usted será el único culpable y responsable. Y no cabe mayor indignidad. Muchas gracias, señor Catalán.